Estos son los Nothing Air 2, la evolución de los auriculares de Nothing que tienen diferente Bluetooth. Tenemos Bluetooth 5.3, pesan menos, 9 gramos, tenemos mejor protección y una mejor cancelación de ruido. Ya habéis visto el unboxing, cómo vienen en la caja. Como veis, destacamos que tenemos un nuevo cable que está trenzado, ese USB tipo C, y también tenemos almohadillas adicionales, como siempre hay que decirlo, para que se ajusten mejor a nuestros oídos. Para sincronizarlos, muy sencillo, si tienes un dispositivo Android, lo único que tienes que hacer es abrir la caja y verás en tu móvil que aparece, como veis ahí, te dice ya conectarse. Le damos al botoncito azul y como veis ya puedes configurar tu dispositivo. Súper sencillo. Si no te aparecen, lo único que tienes que hacer es entrar en ajustes, Bluetooth. Te aparecerán los Nothing Air 2 y vincularlos. Pero ahí, como ves, te pone ahí un botoncito que dice configurar. Y tenemos una aplicación que se llama Nothing X. La tienes, como siempre, en la descripción del vídeo. Y le vamos a dar ahí a permitir notificaciones. Y vamos a iniciar en la aplicación. Le damos más tarde al programa. Y como ves, te dice requiere acceso al Bluetooth. Le damos permiso, permitimos. Y como veis ahora, ya los tenemos en la aplicación sincronizados directamente en nuestros auriculares. ¿Y qué podemos hacer con la aplicación que no podemos hacer si los tenemos solo vinculados a través de Bluetooth? Pues te lo voy a enseñar rápidamente. Podemos ver, como vemos, el porcentaje de batería tanto de cada uno de los auriculares de manera independiente como de la caja. Y eso, como te decía antes, tenemos un poquito más de duración de batería, una hora más. Nos vamos casi a 30 horas de duración de batería en conjunto la caja con los auriculares. Y además tenemos, como veis, tenemos ecualizador. Como veis ahí, tenemos la opción de elegir entre 4 ecualizadores predeterminados y también vamos a poder personalizar uno ajustando ahí todos los detalles como queramos. Como veis, balanceado, más graves, más agudos, voz o personalizado, que es el que os comentaba que podemos jugar entre los medios, los graves y los agudos. Y también tenemos acceso a los controles para saber qué auricular, qué podemos hacer con cada uno de los auriculares, como por ejemplo, pulsamos 2 veces en el izquierdo y pasamos a la siguiente canción o rechazamos una llamada entrante. Si pulsamos 3 veces, volvemos a la canción anterior. Mantenemos pulsado y podemos cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido. Y si pulsamos 2 veces y mantenemos pulsado, como veis, pone ninguna acción. ¿Aquí quieres hacer algo? Pues le damos aquí, entramos y podemos hacer, por ejemplo, que se inicie el asistente de voz. Y en el derecho, como veis ahí, no personalizable, pulsar una vez, reproducir, pausar, responder y finalizar llamadas. Y además también en el botoncito de ajustes tenemos varias cosas más, como por ejemplo que detecte automáticamente que tenemos los auriculares conectados, que ajustemos la cancelación de ruido, podemos poner incluso un modo de latencia baja si lo que tú usas, estos auriculares, son para jugar y necesitas que tenga menos latencia, conexión doble para conectar nuestros auriculares con otro dispositivo, por eso también lo del Bluetooth 5.3 no solo consume menos, sino que podemos configurar nuestros auriculares con más dispositivos y que esa transición sea más rápida. Además, también podemos encontrar los auriculares y un detalle importante, como veis, actualización de firmware, que como veis aparece en rojo
y es que tenemos disponible una actualización de los auriculares. Por eso yo siempre te digo que lo más recomendable es que conectes el cargador y cargues de manera completa tus auriculares. En este apartado tienes la actualización de firmware. Y nada, como veis, espectaculares, como siempre, estos Nothing Air 2, que me los voy a colocar ya y los voy a empezar a utilizar. Suena un sonidito ahí y ojo que son bastante cómodo, la cancelación de ruido es una absoluta locura. Voy a probarlos en profundidad para contaros dentro de poco el cómo funcionan estos Nothing Air 2. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!